Vámonos. Váyanse, ahora los alcanzo. Peligro, hay enemigos cerca. Están en alerta. ¿Están bien? No salvamos por nada. Lo siento, amigo, pero necesito el auto. Sal. Continúen sin mí. Anoche soñé con el coyote. El embustero. ¿Listos? Disparen. De Sonora, olisqueando entre los matorrales, buscando algo. Llegó un hombre que buscaba a sus cachorros, pequeños grupos en los tronos del verano, que se asomaban con curiosidad y temor entre el viento corriendo del desierto. El coyote bebió y sonrió moviendo la lengua. Después giró hacia los cachorros y se los comió. ¿Qué demonios? ¿Atropellaste a un civil? Madre. Ustedes están con nosotros, ¿no es así? Se ve actividad enemiga. ¡En marcha! Continúen, yo lo sigo.
está la granja de Atoyo. No olviden que muchos sicarios eran militares. Vigilen a quien le disparan. Si Amaru muere en el tiroteo, la operación Matarreyes se acabará antes de empezar. Vamos. Yo tiroteo. ¡Fuego! Afirmativo. ¡Qué la chingada! ¡Hagan algo, cabrones! ¡Nos están tirando! ¡Cachando al enemigo! ¡Vamos a la puta patrulla que necesitamos! ¡Tienen que conquistar! ¡Una patrulla va en camino! ¡Están llegando más enemigos! Se escapa el lugarteniente. ¡Gringos, hijos de su puta madre! ¡Métanle esa verga a todos esos putos! ¡Mátenlo! ¡Ah, mierda! ¡Nos vieron! Eso venía de adentro del granero. ¡Puta madre! ¡Cúbrete! Agarraron a la persona que no debía. ¡Granada! ¡Ahí les va! ¡Bestias! Quiero pensar que esta pesadilla... Me dirijo a la ubicación. Ya es demasiado. Listos para disparar. ¡Enemigo al lado del helicóptero! Así que escuchen bien. La rebelión no perdona. ¿Es usted Amaru? Al menos soy lo que queda de él. Vamos, te sacaremos de aquí.
sepa dónde me llevan. A salvo con sus amigos. Entonces Pakatari se ha aliado con los malditos extranjeros. Ese joven necio. Eso háblelo con él, señor. Entendido. Afirmativo. Esto servirá. Oigan, aquí hay una caja de armas. ¿Estás herido? Santa Blanca no es el más cortés de los anfitriones. Esos aucas, esos demonios que me interrogaron. Oírlos hablar de amor bastaba para hacerme vomitar. Pero sus métodos no eran... ¿Sus nombres son Yuri y Polito? Sí, Yuri y Polito. Son los que torturaron a Ricky Sandoval mientras el sueño lo interrogaba. Hay que atraparlos. Cuando liberamos a Maru solo vimos sicarios del montón. Pero hace al menos 3 días que no veo a la Yuri y al Polito. Quizá 4. No sé dónde están. Requerimos pistas. Registraremos pueblos y campamentos hasta encontrar algo. Alguien tiene que saber algo. Busquen documentos, hagan hackeos, interroguen lugartenientes, hablen con civiles. Lo que se necesite. Removeremos cielo y tierra. ¿Qué tal? Atentos, ya llega el informe de Bowman sobre la Yuri y el Polito. Ese es el informe sobre la Yuri y el Polito. Son una pieza fundamental en la seguridad de Santa Blanca. Que no se les olvide echar un vistazo al informe sobre su cadena de mando. Al mando de la seguridad está el muro, el guardaespaldas personal del sueño y su amigo de la infancia. La plaga es el hermano menor del muro, un hijo de la gran puta enganchado a las redes sociales y principal sicario del cártel. Empieza la cacería. Si queremos al sueño, debemos abrirnos paso por su organización. Los primeros objetivos son Yuri y el Polito. Buscamos información, los encontramos y eliminamos. ¿Cuántos son? ¿Los alcanzas a contar? Ve si traen armas.
Hey, ¿qué pasa? Nomad, tengo el teléfono a Pakatari. Parece que necesita ayuda. Pásamelo. Hola, compadre. Tengo un problema en Itaqua y Bowman dice que podrías ayudarme. Mi gente necesita ayuda. Hemos perdido a muchos contra el cártel y los horrores perpetrados por Yuri y Polito han minado su moral. El fuego de la revolución casi se apagó. Déjate de retórica, Katari. Dime qué necesitas. Un convoy de suministros del cártel pasará pronto por la zona. Si lo capturamos, obtendremos los recursos que tanto necesita mi gente y le subiremos la moral. ¿Qué les parece? Dalo por hecho. ¿Ahora cumplimos órdenes de Pakatari? Katari necesita el convoy y nosotros se lo vamos a dar. Mientras más dependa de nuestra ayuda, más favores podremos pedirle. Yo piloteo. Arranquemos. ¡Listos! ¡Fuego, fuego, fuego! De acuerdo. Hacía tiempo que quería esto. ¡Fuego! Entendido. ¿Listos? ¡Disparen! De acuerdo.
Entendido. Iniciando ataque. Saben que estamos aquí. Ya está, terminamos. Con estos suministros nos ganaremos la simpatía de los rebeldes. ¡Granada! Bien, esta es la operación Matarreyes. Escuchen.
Nuestra zona de operaciones es Bolivia. Frondosas selvas, montañas. No soy un mentiroso. He matado a miles de personas. He provisto a más drogadictos que las tres principales farmacéuticas del mundo juntas. Le he robado niños a sus padres, mujeres de sus maridos, y he eliminado generaciones enteras. Pero nunca he mentido. Las otras son afrentas a la humanidad. Mentir es una afrenta a ti mismo. Soy el líder de la organización de Santa Blanca, a la que llaman Cártel. Tuve un sueño. Soñé con una tierra donde plantar nuestra coca y producir nuestra cocaína. Donde podríamos dirigir nuestro negocio sin intromisiones de la policía, el gobierno, el ejército y los yanquis. En mi sueño, una voz de mujer me preguntó: sueño, mijo. ¿Y si tuvieras tu propio país? Como Moisés, conduje a mi pueblo a la tierra prometida, Bolivia. Llegamos y adquirimos los campos de coca. O comprábamos o arrebatábamos. Compramos a la policía, al ejército, a los jueces y a los políticos. Estábamos a punto de convertirnos en el propio gobierno, a las puertas de cumplir mi sueño. De crear un narcoestado. La nación de Santa Blanca. Un explosivo estalló en el exterior de la Embajada Estadounidense de La Paz, Bolivia, la semana pasada. Dos soldados resultaron heridos. Dos días después, un agente de la CIA en Bolivia Central nos proporcionó estas imágenes. Nuestros analistas identificaron al individuo de las fotos como Ricardo Ricky Sandoval, agente especial de la DEA. Mi amigo. Sandoval ha pasado los últimos 6 años investigando la industria de la cocaína en el país. Suponemos que la intención de la explosión era matar a Sandoval. Lo que no consiguió la bomba de la embajada se terminó de forma personal. Capturaron a Sandoval, lo torturaron y lo mataron. Luego se deshicieron del cadáver. Debemos recuperarlo. Nuestro objetivo es el grupo responsable de la bomba de la embajada y de la muerte del agente especial Sandoval, la mafia del tráfico de drogas conocida como el Cártel de Santa Blanca. Ayer no eran más que narcos. Hoy son narcoterroristas. Al principio, el gobierno boliviano se enfrentó al cártel mexicano. Crearon la unidad, una fuerza especial boliviana, pero el plan no salió bien. Miles de cadáveres después, los políticos, policías y periodistas se han convertido en especies en peligro de extinción. El gobierno boliviano se derrumbó. Sin más opciones, el nuevo presidente hizo un trato con Santa Blanca.
Si dejan de matar a nuestra gente, veremos al otro lado. Desde entonces, Santa Blanca convirtió Bolivia en el centro del tráfico de drogas en Sudamérica. Y con sus amigos en México, también tiene la ruta despejada hacia Estados Unidos y Canadá. El único modo de detener a Santa Blanca para siempre es desmantelarla por completo. El cártel está organizado en 4 divisiones. Producción, contrabando, seguridad e influencia. Y por encima de todo se encuentra el jefe de los jefes. El mero mero. El sueño.